gracias Cristina por estar aquí. A Torrecilla de Los Ángeles, a Villas Buenas de Gata, a Pito Franqueado, a Hernán Pérez, a Cabezuela, a La Pesga, a Madrigal, a Carrascalejo, a Peraleda, a Rosa Corderos, a Vegaviana, a la Casa de la Misericordia, que creo que estaba aquí también, a Dani, todos los demás que han dicho, Dani y Agapio, sois los dos trabajadores que me he quedado que estáis aquí, y luego Nazaret, creo también, y a unos cuantos que no nombro, pero los ha nombrado María José, muchas gracias. Y en realidad, muchas gracias a cada uno de vosotros. Uno por uno os deberíais de sentir nombrados. ¿Y los chicos? Pues uno por uno también, tendría que tener el listado. ¿Y los trabajadores? Pues uno por uno también. Gracias, gracias por hacer este día tan bonito. Gracias por estar aquí en el día a día. Gracias por apoyar a María José. ¿Y se puede hacer mejor? Casi, casi, casi no, pero es mentira. El año que viene, en el 2019, será mejor, porque todos los años es mejor que el año pasado. Es mejor, es con más ilusión, es con otro toque diferente, es con un pasito más en la escalera, y así es como yo lo noto. ¿Se puede hacer mejor? Aquí todos los que nos vamos a ir hoy vamos a pensar que no, pero yo en el fondo sé que el año que viene todavía será mejor. Este año en Mensajeros de la Paz ha sido, bueno, en Mensajeros de la Paz no, yo creo que en España dicen que ha sido el año de las mujeres. Yo pienso que este año en Mensajeros de la Paz sí ha sido el año de las mujeres. Este centro, nuestra asociación y nosotras mismas somos un gran ejemplo de mujeres. De mujeres en la zona rural, de mujeres trabajando con trabajos cualificados en la zona rural extremeña, que es donde es más difícil. De mujeres que combinamos el trabajo con nuestra vida, con nuestra familia, y además vivimos en núcleos pequeños de Extremadura, pudiendo así trabajar y tener nuestra familia y viviendo donde queremos. Pues por todo esto que nosotros en España, que nosotros llevamos haciendo día a día y en España se va descubriendo poco a poco, tenemos que decir que en Mensajeros de la Paz lo vimos hace 25 años. Un gran aplauso para las mujeres de Mensajeros de la Paz. Un gran aplauso para los hombres de Mensajeros de la Paz. Sí. De los directores también hay cuatro hombres. También hay cuatro. Felices fiestas, feliz Navidad a los trabajadores, a los chicos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, María José. Muchas gracias por todo. Y chicos y chicas de Nuño Moral, trabajadores y trabajadoras de Nuño Moral, encantáis y emocionáis. Felices fiestas.